Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el Otherside. Y nada, vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos a continuar. Bueno, os comento, como ya sabéis, en el capítulo anterior habíamos doblado el era 4. Y os comenté que iba a jugar fuera de grabación. No he pillado las chapitas de. No he pillado las esquirlas de saltarme niveles. Y he empezado desde el nivel. Desde la primera era. Para pillarme puntillos de sangre. O esquirlas de. Para pillarme las esquirlas estas. Y estamos en la era 3. He llegado a la era 3. Os enseño un poquillo. Las hijas que tengo unas cuantas aquí. Tengo un montón de sangre. Tengo un montón de sangre. Me he enfrentado al segundo boss. No me ha salido muy bien la pelea contra el segundo boss. Por eso hay algunas que tengo aquí con poca. Con salud así por la mitad. Pero ha sido un paseo. ¿Y qué más? Rasgos. Aquí. Vamos a ver. Esta no las tiene. Esta no tiene. Pero algunas. Exactamente, en la primera era, si hacíamos haciendo misiones de puta madre, sin perder vida ni nada, me ha salido este rasgo en muchas hijas. Por ejemplo, en las espadachinas, les aparece el rasgo, la de la espada, un 20% de daño y 10 puntos de acción. Tengo aquí unas cuantas con esas cosillas. Esta, la del arma, lo mismo. 10 puntos de acción y una probabilidad de crítico del 10%, que está de puta madre. Tengo unas cuantas, esta también lo tiene. Esta también lo tiene. Esta también lo tiene. Esta tiene la de la espada. Y la del escudo también tengo unas cuantas. Con la del escudo. Y esta. Supongo, esta me la dará, supongo que por matar a muchos engendros de pesadilla con la misma hija. Seguidos, puede ser. Habría que saber los rasgos. Exactamente los rasgos. Cada rasgo que me pueda interesar, intentar conseguirlos. Hay uno que he desbloqueado por aquí. A ver si lo veo. A ver si lo veo. Que me lo ha desbloqueado una, que también es interesante. Que gana un 20% de experiencia. Creo que es con una pistolera la tengo. Lo tengo con una pistolera, puede ser. No, esta no es. Sé que tengo una. Esta puede ser, esta. Esta, modesta. Ha causado mucho daño, pero siempre deja el golpe de gracia a las demás. Exactamente. Esto si ataco a varios. Supongo que esto se desbloquea atacando a varios sin matarlos y dejar que las otras compañeras maten a los bichos. Son 20, un 20% de puntos de experiencia. Está bien, por eso está al nivel 8, la amiga. Está al nivel 8. ¿Y qué más? Me ha comentado el Cristian que hay unas misiones de salvar almas puras. Me ha salido una, fuera de grabación. Me ha salido una misión. La he hecho y te da una ficha de resurrección para resucitar alguna. Tenemos un montón de sangre y tenemos una fichilla por si me muere alguna de estas. Me puede interesar. A ver si hay más si pillo más misiones de esas para después. No sé si conseguiremos pasar el juego ya. Hemos muerto dos veces. Quizá en esta consigamos. Si hay cinco bosses, quizá lo consigamos. Ya veremos, a ver. O a lo mejor no, y me va a doler mucho. Seguramente llegará el jefe final. Espero que no. Pues nada, vamos a echar un ojo. Vamos a echar un ojo a las misiones que hay por aquí. Difícil, difícil, imposible. Para la imposible quizá deje a tías avanzadas. Vamos a crear más hijas. Vamos a ver las hijas que tengo. Si no, la vida que tienen. Aquí ya van a perder vida. Ya van a empezar a perder vida. Las que tienen así que les falta un poquillo de vida es porque he tirado de habilidades que chupan vida, que no debería haberlo hecho. Pero bueno, vamos a ordenar. A ordenar por clase, vamos a ver. A esta la tengo que subir. Abel, Abel,
A ver, que no tiene nada. Esta tía no tiene rasgos, pero la he puesto de espadachina porque venía con muchísimo daño esta tía. A ver si me pilla el rasgo de atributos. Me venía con muchísimo daño, creo. ¿Dónde viene el daño? Bonificación de daño. Ahora viene con bonificación. Pero venía con mucho daño. ¿O era esta? No, esta. Esta porque tiene varios rasgos aquí. Claro, esta tiene varios rasgos aquí. Pero la otra. La otra de salida me venía con mucho daño. Esta me venía con mucho daño de salida. Si les desbloqueamos el rasgo, vamos a intentar desbloquear el rasgo ese. Vamos a intentar desbloqueárselo, a ver si tenemos suerte. Y por aquí, todas tienen la del escudo. Estas todas me tienen la del escudo. Me interesa un 20% de vida. Y por aquí, Cándida no tiene. Cándida no tiene nada. Vamos a meter a Cándida. Hombre, para la imposible quizá meta otra. Quizá meta a Hope. Para la imposible voy a meter a Hope. Exactamente. Vamos a meter a Hope. Y quizá una de estas. A Felicity. Porque la voy a sacrificar para curar a Harmony, quizá. O a Providence. No sé. O quizá lleve a estas, que estas. La habilidad esta de la siega, que chupa muchos PA, pero también roba armadura de los enemigos. Y si le pone, en cuanto pasa los turnos y tal, se puede hacer muy defensiva esta tía. A esta le puse esta mierda. Pues vamos a ver, vamos a llevar a Bell a una del escudo, me da igual. Quizá lleve a la Sincere. Llevaré a la Sincere, que tiene menos experiencia. Bell, Sincere. Cándida. Y Hope, quizá. Para que suban de nivel. No, Cándida y Felicity. Bell, Sincere, Cándida y Felicity. Vamos a hacer la imposible. A ver si la podemos hacer. A lo mejor doblamos. A lo mejor doblamos. Yo creo que no. Ah, son tres solamente. Bueno, vamos a hacer una difícil. A ver si le desbloqueo. Bell no tiene ninguna. Sincere, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Y Hope no tenía, ¿verdad? ¿Dónde estás? A la X. Tenías el rasgo de la del arma. Esta no tiene el rasgo de la del arma. La Hope. Y tiene esto. La vamos a meter. A ver si le desbloqueamos. No, 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 no la tiene. No. Tiene el rasgo del arma. ¿Cuál es la que no tiene por aquí? La tienen todas. A ver, hombre. Ordenar. Me estoy poniendo mala hostia. Ya tenían que estar ordenadas así. Una de nivel 7. La del arma. Esta no tiene. Cándida. Vamos a meter a Cándida. A ver si hay suerte y le desbloqueamos. La chispa. Vamos allá. I'm already broken. What more do you want? El combo ese, he probado, es verdad, también he probado fuera de grabación. El combo es lo que os decía. Si yo me doy la ronda sombría con una pistolera y la espadachina tiene. Me doy la ronda sombría primero con la pistolera. Y luego bufa la espadachina. Una espadachina que tenga, esta me lo tiene. A esta no le he puesto ni. No le he puesto. No, no le he puesto ni lo que tiene de nivel. Vale.
Le tengo que poner las habilidades. Bueno, la posición. Ah, sí, sí que lo tiene, sí que lo tiene. Esto. Vale, he cambiado la posición inamovible por el golpe de rayo, vale. Si yo a esta le doy esto, y luego va la pistolera. Luego le toca la pistolera. Y yo con la pistolera me tiro primero la ronda sombría, y luego empiezo a bufar en el mismo turno con la pistolera. En el mismo turno con la pistolera. Le doy premura espiritual a Bell. Bell va a atacar y la pistolera va a atacar. La pistolera ataque en mi turno igual. No hace falta que pase el turno. No sé si entendéis lo que os digo. Yo a esta le doy la mierda esta, ¿cómo se llama, hombre? Posición tolerante. Luego le toca a Cándida, por ejemplo. A Cándida le tengo que dar, primero, si queremos hacer mucho daño, la ronda sombría, para que ataque cada vez que los aliados ataquen. Y luego le tiro premuras espirituales a esta, que va a ser la que va a estar con el boss, por ejemplo, con un boss. Esta va a atacar y esta va a atacar. ¿Entendéis? En el mismo turno. Usando la. No tiene que estar libre la tía. No sé si entendéis lo que os quiero decir. Pues nada, a ver, ¿con quién me toca? Con Sincere. Vamos a ver dónde están los bichos. El bicho este me toca las pelotas. Vale, hay uno de estos. Cuidado, que hay un tocapelotas. Aquí vamos a tener que perder algo de vida. A cojones. A ver, me dejas ver el rango que pilla el tío. No me lo quiere dejar ver ahora porque no le da la gana. A ver, me lo dejas ver ahora. Ahora sí. Se mueve hasta aquí. Pues quizá me debería mover hasta aquí con las tías ya, para zurrar. Y tú te mueves a donde te da la gana. Este bicho se mueve donde le da la gana. Ok, pues vamos a ver. Te vas a mover. Ya te digo, para aquí. Lo bueno de la del escudo, la de la espada y tal, es que tenemos 10 puntillos más de acción. Que eso es la hostia, eso es la puta hostia. Vale, tú vas a terminar el turno sin más. Terminar el turno. Cándida. Te vas a mover. Ya es una parca esta, cuidado, cuidado. Te vas a mover para aquí. Y quizá ya dispares. No le he puesto. A esta creo que no le he puesto nada. Todavía. No les llega. No les llega. Pues no vas a disparar, pero te voy a quitar. Te voy a quitar todo. Y te vas a dar. Te vas a dar ya. Ronda sombría, quizá en el primer turno solamente. Para hacer algo de pupilla. Este bicho se va a mover. No se ha movido, no se ha movido, ¿eh? No se ha movido. Tú te vas a mover aquí. Termina el turno. Le darás defensa a este bicho. No le ha dado defensa, vale. Terminar turno. A ver, ¿viene o no viene la parca? Cuidado que ahí está esta hija de puta. Cuidado con esa. Vale, viene ahí, viene ahí. No vas a atacar. Ahí está. Vale. Esta quizás se lo cargue ella sola. Esta se lo va a cargar ella sola. Si me tiro la posición tolerante, se lo carga. Se lo carga fácil. Le voy a tirar un corte, sin más. Un corte.
Y te vas a tirar una posición tolerante. Sin más. Es que la otra no va a llegar a esta. A este hijo de... A esta pistolera. No va a llegar ni de broma. Nada, otro corte a tomar por culo. Acabo muy lejos. Acabo muy lejos y de este no me fío un carajo. Del gusano. Vas a terminar el turno, sin más. Vale, ya está dando defensa a estos bichos. Y tú vas a hacer... dos embestidas. Y a lo mejor te lo cargas tú. Con la ayuda de la pistolera. Sí, sí, se lo carga. Dos embestidas. Ahí estamos. Terminar turno. Este bicho nos ha movido. Va a atacar, va a venir a atacar. Va a venir a atacar. Así que, ronda interceptora, lo siento. Es lo que hay. Espero que no me ataque a esta. Aunque esto... me la atacará seguro. Me atacará la pistolera. Dime que no me la vas a atacar. Dime que no me vas a atacar a la pistolera. Vale, no ha atacado a nadie. Se ha tirado la mierda esa. Vale. Te lo cargas tú, amiga. Y la del escudo que vaya por... ...9.35 solamente. Hombre, puedo ir a por ella. 150 de defensa. 150 de defensa. Si me muevo aquí... A ver, el golpe de rayo. Tenía que moverme. 1, 2. A lo mejor no le llego. Me la juego. Si me muevo 2. 1, 2. Si me muevo aquí gasto 14. 14. 44. Me lo cargo. Me lo cargo bien. Me la cargo bien. Me la cargo bien. Te vas a mover aquí. Entonces. Vas a tirar un golpe de rayo. No llega. Mira tú. No llega. No llega. ¿Cómo vas a llegar? Cago en su puta madre, tío. Lo hemos cagado, pero bien. Dime que llegas desde aquí. Desde aquí llegas. Vale, perfecto. Y, por favor, mátalo. No falles. 90% de probabilidades. Me voy a tener que tirar esto. Me voy a tener que tirar esto. Porque me va a disparar, fijo. Tírate esto. Es lo que hay. Terminar tú. Ahora vas tú. Tú vas a venir para aquí y le vas a zurrar con todo. Una bofetada para retrasarlo, quizá. Embestidas, a tomar por culo. Tengo 69. Dos embestidas. Otra embestida.
Vale, me lo cargo, me lo cargo. Yo creo que me lo cargo. Otra embestida. Venga, tu puta casa, bichejo. Terminar turno. A esta no le he puesto. No le he puesto la habilidad de bufar. Vale, lo ha curado, no pasa nada. No pasa nada. Porque ahora esta tiro. No llego, no llego. Eso es lo malo. Solo puedo dar dos. Dos ataques. Con dos ataques me lo cargo. Aquí mismo, quizá. Aquí llegamos. Si ahora le tiro esto. Creo que no le tengo la habilidad de subirle el daño. No tiene subirle el daño. Pero no pasa nada. Tiro dos premuras. La adelantamos. Mira tú qué bien. Si le pusiese subir el daño. Le pusiese subir el daño, venía de puta madre porque la dejábamos bufada con el daño. Ahora mismo un 25, un 50% más de daño. E íbamos a por estos. Íbamos a por este, por ejemplo. Y me lo cargo a lo mejor me lo cargo de un golpe, de sobra. A este lo vamos a matar ya. Vale. Y tú te vas a tirar. Ya no puedo tirarme más. Quizá me mueva, ¿eh? Quizá me mueva aquí y me tire la ronda sombría. O te vas a alejar. Es que no me fío un carajo si se va a alejar. Vamos a terminar el turno a ver qué hace. Quizá me pueda comer una hostia bien guapa. O quizá me aleje. Me voy a alejar. Me voy a alejar para que no me dispare a la... Si dispara, que dispare a la del escudo. Y tú te vas a venir para aquí. O incluso un ataque. Un golpe de rayo. Otra más. Otra más para adelante. Aquí. Y... Tengo que darle un corte. No me falles, 100%. No falla, no. A ver si me desbloquea la habilidad esa, coño. Terminar tú. Vale, este se esconde. Uf, sale un hijo puta de estos. Y se aleja el cobarde. Estos son asquerosos. Estos son asquerosos. Vale. Esta va a ir a por aquí. Estoy por hacerte una embestida, te mato. Seguramente. Si no fallo. No me lo cargo con una embestida, no me jodas, hombre. Striking. Este se acerca, vale. Te vas a venir para aquí. Acabas aquí, termina el turno. Vale, ¿dónde salen los bichos? Salen por aquí atrás. Por aquí. Sin problema. Vale, le toca a esta. Esta se va a venir para aquí.
Acabas aquí. Vas a tirar el golpe de rayo. No te voy a matar. Esto, me tiro quizá. Me la estoy jugando mucho, ¿eh? Terminar turno. Ahora con esta tengo que adelantar a esta. 33. ¿Te puedo adelantar desde aquí? No te puedo. Tengo que adelantarla. Joder, me quedó una. Tengo que adelantarla y a ver si lo puedo disparar a... Vale, aparezco delante. Tengo 14 puntillos. No llego ni de broma. Vamos a adelantar a esto un poquillo, quizá. Ya no me puedo mover. Cuidado con esta, que a lo mejor me dobla. Esta a lo mejor lleva una hostia. Estoy por dar, por cobrar con él, porque cobre este, ¿eh? Porque cobre este puto bichejo. Se va a comer hostias esta. Nada, vamos a ir a por este. Setenta y dos. Terminar tú. Vale, va por esas. Vale. Ataca después de Bell. Viene después de Bell. Tengo que cargarme. Tengo que cargarme al bicho. Tengo que cargarme al puto bicho. Bell. ¿Te lo cargas? ¿Cuánta vida tiene este puta, esta puta mierda de bicho? A ver, ¿me lo dejas ver? 1229. Sí que me lo cargo. Un golpe de rayo. Un corte. Striking. Te vas a mover para aquí. Ahí te vas a dar esto.
Y tú te vas a mover. Uf. Adelantamos a esta. Esta tiene. Tiene la intercepción. Tiene la intercepción. Tiene la intercepción. Qué putada. Te vas a mover para aquí. Te vas a mover para atrás. Joder. Es que si me muevo para atrás, te vas a mover para aquí. Tienes que aparecer delante de la Bell. Ojalá que vaya por la Bell. Te vas a tirar ronda interceptora. Qué remedio. Vas a terminar el turno. Ya ha atacado el puto bicho. Pues hemos gastado ahí un 5% de vida a la vez. Es lo que hay. Vale, hay que cargarse. Hay que cargarse. Hay que cargarse. Vas a tirar. Vale, no tiene. No tiene. Estaría por tirarle esto antes. Para quitarle escudo. Con esto le quito escudo. No. Lo retraso. Vale, vale. Pues me puede interesar. Le voy a tirar unas bofetadas. Al amigo. Una bofetada. Dos bofetadas. Y dos embestidas, ya toman por culo. Por si queda vivo. Queda vivo el hijo de puta. Queda vivo. No pasa nada porque está a tomar por culo ahora. En iniciativa está. 108, sin problema. Y vas a terminar el turno. Le ha dado un poquillo de vida. Vale, le toca a esta. Me lo cargo. No me lo cargo. Así que casi que te voy a adelantar a esta. No ha querido venir el bicho hasta. Ah, pero se ataca igual. Atacas igual. Pues espérate, hombre. Atacas igual. Es que había que. La tenía que tener al lado. Ataca igual. O está bugueado eso. O está mal programado. O es así. Pero es que. El rango que pone. Pone solo a rango cercano. Pues si ataca igual. Vamos. Que se prepare el boss, eh. Que se prepare. El tercer boss. No me tengo que acercar. Vale. Vamos a ver qué hemos desbloqueado. ¿Qué hemos desbloqueado aquí? ¿Qué hemos desbloqueado a las hijas? Quiero verle los rasgos. La de la espada. Ahí está. Vale, de puta madre. 10 puntillos de acción más. Y la otra. Asesina de engendros. Vale. Ok. Vale, tenemos más misiones. Para la imposible voy a llevar a las avanzadas. Quizá, aunque pierdan vida. O llevo a estas. No, voy a llevar avanzadas. Me la estoy jugando, eh. Si ataca a larga distancia, pues voy a tirar esta. A esta le he puesto. Vamos a meter a esta.
Vamos a probarlo. Vamos a meter a esta. Vamos a meter. A una de las dos. Harmony. Vamos a meter a esta. Y vamos a meter a una con escudo. Quizá meta a una que tenga esto. Y se lo probamos. Aunque no, no hacemos nada. Vamos a pillar a esta. A esta le he puesto fumadillas. Vamos a pillar a esta y ya la subimos de nivel. Que esta tiene. Vale, vamos a pillar a esta mismo. Dos de nivel 8 y una de nivel 7. Espero que no me maten a la pistolera, por favor. Si me la matan, salimos y pista antes de que me la mate. Si veo que se me va a complicar la cosa. Tres misiones. Quizá me enfrente al tercer boss ya al llegar a la mitad del día. Y pista. Voy a probar eso, ¿eh? A los que tengo delante. A los que tienes delante, te vas a poner aquí. O incluso avanzas un poquillo más. Vamos a probar. Aquí no llegarás con esta mierda. Es que aquí lo pone. Aquí pone el rango este. ¿Cómo es que ataca tan lejos? Te vas a ir más para atrás. Aquí, y de paso me acerco un poquillo para ver si los ves, amiga. Aquí. Aquí. Aquí me dispararán estos hijos de puta. Cuidado, cuidado. Me voy a poner aquí. Vale, han salido bichos por ahí. Ostras, que hay más por aquí, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Y te vas a tirar esto. Terminar turno. Y tú te vas a tirar. Vamos a probarlo ya. Sí, sí. Mira, mira, mira. 25% más de daño. Venga, venga. Venga, amiga. Cárgate a otro. A ese, por ejemplo. Y cárgate al otro. Mira tú qué bien. Funciona, ¿eh? Ya tenemos un 75% más de daño. Un 75% más de daño. Este combo es una fumada. Pero bueno, pensé que tenía que acercarme. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Vale. Te vas a mover para aquí. Vas a terminar el turno. Y Modestia se va a ir para aquí, para esta zona, por si acaso. Terminar turno. Y terminar el turno sin hacer, por si acaso. Y ahora le toca a esta. A este me lo cargo de una hostia ya. Me lo cargo de una hostia. Pues está de puta madre. Por un 5% de vida. Lo rematamos, pero bien. Vamos a tirar un corte, sin más. 2500 de daño. Con la tontería. Venga. Y te vas para. Esto con dos pistoleras. 75%, un 150% más de daño. Una burrada, ¿eh?
¿Qué se ha tirado este hijo de puta? No se ha tirado nada. Ha perdido esta ha perdido el daño. No sé qué me ha aparecido en rojo, no me he fijado. Tú te vas a mover. Me muevo para aquí, ¿dónde apareces? Apareces antes que el bicho. Pues te vas a quedar aquí. Y vas a terminar el turno. Hay que ir a por él. Y tú te vas a mover para aquí, sin más. Apareces detrás. Cuidado. Que apareces detrás. Me voy a mover aquí. Y le voy a tirar una premura espiritual a esta. Exactamente, hemos perdido la bonificación. Y vas a terminar turno. Sí, que salgan bichos, que salgan. Y tú vas a ir a por este hijo de puta. A ver si te lo cargas. Sí que se lo carga bien. Se lo carga bien. Vas a tirar una embestida. A ver si te lo cargas de una. No te lo vas a cargar de una. Otra embestida. I revel in her strength. Terminar turno. ¿Quién va a salir ahora? Uff, estos no, tío. Estos no, encima al lado de la pistolera. Cuidado con estos. Terminar turno. Pues tú te vas a quedar aquí al lado. Y te vas a tirar esto. Quizá. O me tiro las dos cosillas, por si acaso. Te lo cargarás de una. A 27 no pierdes. No pierdes el daño. A ese se lo carga. Si le tiro eso. Si viene a por la Harmony. Te vas a tirar solamente esto. No, posición inamovible. Si viene a por una de las dos, ese va a morir. Con un 25% de daño. Terminar turno. Durante 30 unidades de iniciativa. No va. ¿Cómo va? ¿Cómo vas a ir por ellas? No vas por ellas. No es tonto el bicho. No es tonto el puto bicho. Te vas a mover aquí. Vas a dispararle. A ver si se lo carga. Ya estamos con el cachondeo. Un 70%. Me ha hecho gastar. Me ha hecho entrar en estallido el hijo de puta. Modestia. Adelanto modestia. No. Voy a dispararle sin más. Venga, tu puta casa, bichejo asqueroso. Terminar turno. Me tiro una ronda sombría. Terminar turno. Ahora vas a atacar.
Te vas a comer una hostia de esta. Shred them down. Vale. Pero tienes que cargar. No ha atacado ni nada. Quedan 7 enemigos. Por aquí no sale nadie. Salen por aquí. Pues... y salen después. Pues te vas a venir para aquí. 80, quedan 30. Justo voy a hacer un corte. Y te vas a tirar una posición tolerante. Te voy a tirar un corte. No te mato. Lo mata Modestia. Pues quizá no me gaste. Tíratelo por si acaso, ¿qué más da? Un 5% menos de vida. Ahí estamos, terminar turno. Estos bichos van a venir. Venid, venid. Atacan antes que la Harmony. Atacan antes que Harmony. Puta que los parió. Puta que los parió. Vamos a tirar esto. No vas a tirar otro. No puedo tirar más. Una bofetada a este. Tengo que atacar a ese hijo de puta. Tengo que atacar a los dos. No tengo para atacar a los dos. Tengo. Bofetada. Y otra bofetada a este por si acaso. Si no lo mato no pasa nada. Ya lo mata ahora. Vale, aparecen aquí los bichos. Uf, cuidado. No se puede ni mover. Tú vas a tirar premura espiritual a esta. Te cargarás al bicho. Te lo cargas. Te lo cargas. Shatter them. Premura espiritual. Tengo que adelantarlos. Vale, Providence ya está adelantada. Tengo que adelantar a la otra todo lo que pueda. Te tienes que mover. Si me muevo para la derecha, para la izquierda, ya está. Premura espiritual. 51. Se queda poquito. Lo voy a adelantar igual. Se queda nada. Puta mierda. Me tiro esto. ¿Qué va a salir aquí? Va a cobrar. Es que va a cobrar. Ronda interceptora. Tíratela. Terminar tú. Te vas a quedar... ¿A quién protegemos? Es que este va a comer dos hostias. Va a comer dos hostias guapas. Joder, es que encima... Si me pongo aquí y me tiro esto, van a ir a por esta. Y si me pongo aquí y me tiro esto, van a ir a por esta, seguro.
Voy a proteger a la pistolera antes que a la del escudo. Voy a proteger a la pistolera antes que a la del escudo. Y con esto no la protejo. ¡Hombre! Eso ya lo ha visto. Ya lo ha visto. Ya lo ha visto, no pasa nada. Van a por... ¡Hombre! ¿Cómo no? ¿Cómo no, hombre? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues os vais a llevar un par de bofetadas bien dadas. Hombre, con dos embestidas me cargo a uno. No, no me lo cargo, no. No me lo cargo. Dos embestidas para cada uno y dos bofetadas para cada uno. A ver, que os vayáis a tomar por el culo. Y otra bofetada para el otro. Y vas a terminar el turno. Es que van a por ella directamente. Espérate, hombre. Te van a tirar. Te lo cargas, ¿verdad? Vamos a por ellos. Termino el turno aquí. Este ataca. Este ataca. Este ataca. Qué asco. Qué asco, tío. Qué puto asco. Ataca nada más sale el hijo de puta. Ese bicho me ataca nada más sale. Le ha quitado la vida a esta. Me ha quitado la vida de esta tía. Puto asco, hombre. Te voy a matar con ella. Te lo has ganado a pulso. Puta que lo parió, me jodió bien jodido, hombre. Vamos a matarlas con la del escudo. Terminar turno. Menos. Otro menos. Venga. At last. But it brings me no pleasure. No me ha gustado nada. How was that? She comes ever closer to what I was. Bueno, esta señora, hemos desbloqueado dos rasgos. A ver qué hemos desbloqueado. Suffering has lost the link here. Pues yo esta no la quiero perder, eh. Tengo que subir alguna. Tengo que subir pistoleras que no tengan rasgos. Vamos a ver, ¿qué le hemos desbloqueado? A esta nada. Modestia. Vale. Y Providence. Vale. Uf. Esta tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Ok. Vamos para atrás y vamos a hacer la misión difícil.
con otra espadachina. Vamos a ver qué espadachinas tengo por aquí. Claire no tiene esa puta mierda. Llevo a la Joy. Llevo a la Joy. Aunque tengo que subir a esta. O si no me creo otra. Me voy a crear otra. Vamos a crear otra hija. Give life to our daughters. Espadachina. Vamos a crear a una espadachina. Please, guide her well. Sí, vamos a crear a una espadachina. No tiene mucho daño. Vida tiene bastante. Es que es lo que me toca los cojones. Las que me salen así, con mucha vida, de buena gana la ponía de escudo. Pero voy a hacer una espadachina. Now, unleash her on any who stand in her way. Me voy a dar esto. Y me voy a dar esto. Y esto que le había dado. De momento no le voy a dar nada. Tengo que ver a las que. ¿Dónde estás, amiga? ¿Por qué no me las dejas ordenadas? Ah, sí, coño. ¿Qué te tengo? Aumenta el daño de una habilidad en un 20%. Exactamente. Es que este encima aún mete más hostia. La están bufando, le están dando un 25% de daño. Y hace un 20% más de daño con esta puta mierda. De momento no le voy a dar nada a la nueva. O se lo doy ya. Se lo doy ya. Creo que tengo más. Amputación. Hay una mejor. No, le voy a dar entrenamiento. Me sobran, tengo 7. Le vamos a dar esto, venga. Y las otras habilidades ya veremos. Cuando lleguemos al boss, ya veré a ver a quién uso y a quién dejo de usar. Vale. Y tengo pistoleras. ¿Dónde están las pistoleras? Vamos a llevar. Están todas en nivel 8. Esta no. Le damos aumento de daño. Esto. Tengo 2 solamente. Cuidado. Esto también está de puta madre para la del escudo. Yo bufo a la del escudo, por ejemplo. La adelanto. La que tiene la habilidad de atacar cuando la bufan. La adelanto. Le doy un montón de armadura. También podría valer. O a cualquiera. Que queramos subirle la armadura. Me la voy a guardar, la de guardián. No sé cómo se desbloquean los recuerdos específicamente. Habría que saber cuándo se gana. Pero serán aleatorios. Se ganarán aleatorios. No le voy a dar nada, quizá. Venga, se lo vamos a dar, qué cojones. Y dejamos uno. Ahí está. Vale. Y para disparo. Para la ronda sombría, quizá. Un ataque extra. Uno que no valga para mucho. Un recuerdo que no valga mucho. Vamos a ver. Y que tenga bastantes. Hombre, esto está de puta madre. Reducir la armadura, simplemente. O esto también está de puta madre. Para el boss. Aunque bueno, se ponen... Le vamos a dar esto. Si mutan...
Sí, cuando se transforman los bosses se ponen iniciativa en cero. Y creo que no lo se pueden retrasar. Tienen 100% de resistencia a la iniciativa. Creo. Podemos darnos esto. Un ataque adicional. No, vamos a darle infierno. Me quedan 3 de infierno. Pues le vamos a dar esta. Venga, toma por culo. Un ataque adicional. Y las otras no me las voy a dar de momento. Pues vamos a llevar, vamos a ver, a la Hope. A Inocente. Y quizá una de las gadañas. De las gadañas no le he desbloqueado nada, a ninguna. No, la de las gadañas no voy a llevar de momento. Vamos a llevar a una de escudo. Tenemos a una a nivel 8. A Melody. Vamos a llevar a la Melody. Melody, vamos a ver, Melody, Innocent y Hope. No, quedamos en eso. Melody, Innocent y Hope. Vale, hacemos estas 3 y lo dejamos aquí. Ya se va a hacer largo el vídeo. Me he puesto a hablar. ¿Dónde estás? Melody. Una es esta. La que tiene la vida al máximo. No. Innocent. We must prepare to pay any price. We delve deep. Solo son 9. Dark corners. Vamos a zurrarles con todo. Están ahí a tomar por culo. Me toca las pelotillas. Y encima llegará. Te vas a venir para aquí. Vamos a ver un momentillo. Es que llega. Llega. Es lo que más asco me da, que llega. Te vas a venir para aquí. Voy a poner a la inocencia aquí. A ver si les zurra igual. Joder, va después. Va justo después la Hope. Qué asco, tío. Un par de disparos, a ver si le puedo dar alguno. A ver cuánto gasto, 92. Joder, solo puedo disparar una vez. Y no hacemos nada. Pues te vas a mover aquí simplemente. Terminar tú. Y tú te vas a dar todo ya. Te vas a poner aquí. Si te matan, te mataron. Te vas a poner esta puta mierda. Terminar tú.
Van los dos a por ella, ¿eh? Tienes que matarlos, ¿eh? Te lo cargas. Lo dudo mucho. Vas a fallar, seguro. Alguno. Hombre. ¿Cómo no vas a fallar? Vamos a venir para aquí. Terminar turno. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Te lo cargas. Te los cargas. A ver si por lo menos te lo cargas. Sí, sí. Se los carga ya sola, venga. Venga, venga, venga. Venga. A pastar. Cuidado. Te vas a mover. Uf. Van a ir a por ella, qué asco. Van a ir a por ella. Hombre, actúan en el turno 30 y en el 40. Este a lo mejor le zurra. Y este no creo. Termina el turno. Quizás debería haberme tirado la ronda sombría. Termina el turno. Sin más. Vale, no va por ella. Este sí. Vale. Cárgatelo, por favor. No falles. Vale. ¿Qué sale de aquí? No me jodas, hombre. No me jodas. Joder. Eso le va a zurrar. Eso le va a zurrar. Va a ir, seguro que va por la pistolera. Puto asco, macho. Qué puto asco. Seguro que va por la pistolera. Impressive. Y no tengo la posición inamovible. Te vas a venir por aquí. No me lo voy a tirar. Hay otro por ahí. Cuidado que hay otro por aquí. Vas a atacar, ¿verdad? No ha atacado. Vale, tú te vas a cargar a este. Y quizá me tire esto para proteger a alguno. No te lo cargas. Y no se lo va a cargar. Pues te tiro esto sin más. Te voy a retrasar. Te vas a mover para aquí. Te vas a tirar la gracia redentora. Terminar tú. Ahora no va a atacar a la pistolera, va a atacar a la del escudo, ¿a que sí? ¡No ha atacado! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Le he tirado... No le he tirado nada a esto. Vamos a ver qué hacemos aquí ahora. Dispararle a este, sin más.
Don't. Memories hurt. Don't. Memories hurt. Don't. Memories hurt. Voy a tirar esto y una ronda sombría para hacer, para rematar a los bichos. Ronda sombría. Simplemente porque el de arriba no sé si me lo voy a cargar con la del escudo. Solamente. Así que... te cargas a este bicho. Lo dudo mucho. Bofetadas. Ayuda a la otra. No me lo hubiese cargado ni de broma. How foolish my fears. Termina el turno. Desbloqueado Alex. Un rasgo para la de la espada. Dime que le he desbloqueado ese. Dime que le he desbloqueado ese. Exactamente, vale, de puta madre. De puta madre. Pues nada, lo dejaremos por aquí. Vamos a pasar el día. A ver si en el siguiente día me sale solo una misión y hacemos esto rápido. Otra vez. Me valen dos misiones de caza. Pues nada, lo dejaremos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Y uníos al Imperio. Un saludo.